Cada 1.2 segundos aparece un bloque nuevo. Lo tengo por ahí los datos. ¿Qué pasa aquí? Voy a tardar más en mostrarles que contándose. Hay una cosa que se llama falso blog. Es decir, la página es Tetznorati, es un sitio americano.com. Hace estudios sobre blogs. Ahí están los datos que les estoy diciendo ahora. Tetznorati.com. Bueno, hay falsos blogs, es decir, aquellos que se crean y que duran 3 segundos, 4 segundos, 20 segundos. Es un problema terrible para la documentación. Es decir, que nos parece muy bien que en las redes sociales, en las 2.0, cada uno cree lo que quiera. Perfecto, creemos blogs. El problema está en luego cómo seleccionamos los contenidos, de cuáles son los importantes. O por qué unos son más importantes que otros. O qué contienen unos que realmente no hemos conseguido acceder a ellos cuando realmente son importantes. Estaba pensando en el dato de cuántos mensajes se crean cada segundo. Pensando una cosa, ahora en el receso se lo busco y se lo voy a poner para que vean realmente cuál es el fenómeno de los blogs. Los blogs han llegado para quedarse. La gente decía, pues vamos a dejarles que la gente cree su blog, porque total, cuando se aburra, se va. Bueno, yo tengo un blog desde hace 2 años y medio y me juro y me perjuro que al día siguiente no vuelvo a escribir nada. Y lo voy a abandonar. Y ahí sigo. Y también soy de los que dicen que me va a durar una semana. Y ahí sigo. Ahora vemos el blog. Por cierto, es el blog durante 2 años más visitado de ese sitio y el más activo de ese sitio. Bueno, tengo una ventaja, tengo alumnos. Trabajamos allí. No se ría. Con los alumnos no llegas a posicionarte ahí. Realmente tienes que poner temas que sean interesantes. Por ejemplo, ahora les enseño el blog. El blog está en un sitio de la Comunidad de Madrid, en un sitio científico de la Comunidad de Madrid, aunque es un blog que yo le llamo, Juan Miguel Sánchez Vigil, que es mi compañero en el blog, los dos lo hacemos. Yo le llamo documentación. En realidad hablamos de bibliotecas, de archivos, de fotografía, de pintura, de arte, de todo lo que interesa, que tiene que ver, en definitiva, con la comunicación. Nos ha costado muchísimo ser los número uno. No, no nos preocupa ser los número uno. Nos preocupan las cosas interesantes que tienen que ver con la cultura en España. Y así las publicamos. ¿Para qué nos sirven los blogs? Además de la información o de la docencia, porque contienen determinadas informaciones que no se reflejan en ningún medio de comunicación. Y eso empieza a ser importante en la sociedad de hoy en día. Una empresa norteamericana, o gringa, como ya nos decían aquí, muy importante, se dio cuenta de un error por no tener un gabinete de comunicación que actuara en consecuencia. Hay determinados blogs en los que alguien puede decir que Microsoft va a sacar un programa determinado X que contiene no sé qué fallo. De repente la red empieza a difundir esa información, es un caso real, y las acciones bajan 2.3, y eso significa en millones una barbaridad. Si no tienen un director de comunicación espabilado y sale a desmentir todo eso, cuando cierre la bolsa ha perdido una millonada. Digamos, qué tontería. Si es un blog el que dijo que ese programa de Microsoft, total, esa información se ha repetido por la blogosfera y en un sitio, otro sitio, otro sitio. Y además es imparable. Tú, por ejemplo, en un medio de comunicación puedes decirle, llamas al director y dices, ay, no me pongas eso. ¿Cómo te voy a poner? No, no. Te voy a quitar toda mi publicidad, que son 2.000 millones. ¿Quieres? Ah, no, bueno, pues entonces no. Deja la publicidad. En los blogs no hay presión. La gente pone lo que quiere, ¿sí o no? Puede estar equivocado o no. Pero ese encargado de prensa va a hacer ese comunicado oficial en un blog o lo va a hacer en los medios de comunicación. Vale. Tienes que responder con las mismas armas. Si tú ahora sales en los medios de comunicación diciendo lo contrario, lo pones peor. Porque van a decir muchos medios de comunicación y se habían enterado. Con lo cual tú tienes que trabajar con las mismas armas.
y en este caso Microsoft, afortunadamente lo hizo antes de que cerrara la bolsa, y salió con un comunicado diciendo que era mentira y que podía demostrarlo a cualquier, aunque no sea verdad, es mentira y podemos demostrar ante cualquier juzgado del mundo que eso que se está diciendo es falso. Y ya está, con que digas eso puede ser suficiente. El valor de la información en los blogs es tan disperso como tan importante es. ¿Cuál es el éxito? Que cada uno de nosotros tiene su parte ahí, su pequeño corazoncito. También tendríamos que dividir cuál es la importancia que tienen informativamente los blogs, porque podríamos decir que el 80% nos hemos quedado para, yo qué sé, a mí me gustan las hormigas rojas del desierto de Atacama, y solo voy a hablar de hormigas rojas, con lo cual es posible que no tenga muchos seguidores, pero yo soy feliz. ¿Sí? Bueno, el cuarto post más leído de los blogs que están en el sitio, ahora les pongo el científico de la Comunidad de Madrid, es una tontería que se me ocurrió un día. Se llama ¿qué es un libro? Todas mis clases empiezan todos los años, en todos los cursos, menos cuando cursos donde hay alumnos. Me tiene una semana para convencer a la gente de que hay que leer. Hay que leer. Yo llego a la universidad, miro así y no veo ni un libro. Yo en las películas gringas veo que se llevan 5 o 6 libros, no sé si leerán, pero los llevan. En mis clases nunca hay libros, con lo cual mi primera semana consiste en convencer a la gente que lea. Y vuelvo a insistir. Como es una carrera de comunicación no tengo ningún problema. Si no quieres una documentación, no lo leas ya, ya veremos en el examen. Exámenes, la nota esta que les ponemos. Pero me lees poesía, teatro. En comunicación necesitamos tener una cultura importante. Con lo cual, yo en clase leo alguna vez poesía, teatro. Ver los medios de comunicación con espíritu crítico. Es un poco lo que hacemos. Bueno, pues me metí un post de ¿qué es el libro para ti? Y hay definiciones bellísimas de los alumnos. Además, no les permite escribir más de 3 líneas o 4. En todos los posts, no puede escribir más de 3 líneas o 4, que es muchísimo más difícil escribir en 3 líneas. Todos nos cuesta mucho cuando estamos frente ahí, la soledad del folio en blanco, ¿qué pongo? Luego cuando nos arrancamos, ya empezamos y empezamos. Definir el libro en 3 líneas, vean la definición que han puesto los alumnos, es bellísimo. Luego hay otro post que resultó muy interesante y que tiene que ver con la otra parte que les voy a explicar, que es la publicidad. Les encargo a los alumnos que hagan una campaña de fomento de la lectura. En España, afortunadamente, tanto el Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid están trabajando ese ámbito. La publicidad como publicidad, hay una campaña que además es bellísima, la verdad es que es bellísima. Se la cuento, una niña con su padre, la niña, el padre se toma el café, la niña se toma su vaso de leche. El padre va a un sitio, la niña lo mismo. Al final del día se pone enfrente a la televisión, lo que pasa es que la televisión está a espaldas y no se ve. El padre toma un libro, la niña toma un libro. Y han puesto el eslogan, si tú lees, ellos leen. Concienciar a los padres para que lean los hijos. Bueno, pues nosotros trabajamos, y en el blog lo pueden ver, crear, les pido a los alumnos, un eslogan para fomentar la lectura. Es decir, 3 palabras que sean significativas para convencer a la gente de que lea. Ahora les digo los sitios, no solo tienen que ver, todo de golpe, hay muchos. Y lo último, les doy ideas un poco también para que trabajen como docentes. Se me ocurrió una vez hacer una reflexión sobre, lo he titulado así más o menos como ¿qué libro recuerdas con más pasión y cuál fue el primer libro que tú leíste? Entonces, descubres que los alumnos te cuentan libros de cuando eran unos pequeños que les leían sus padres, ¿no? En la cama, libros que ni te suenan de nada, son cuentos. Y lo recuerdan realmente como algo motivador. Entonces, en esta web 2.0 que hay tanta información, no creemos que toda es mala. Yo he descubierto libros, trabajando con esas prácticas, que en mi vida ha
había sabido que existía, y algunos hasta dicen, bueno, este tiene buena pinta. Vamos a poner una reserva para leer. Déjenme que les muestre el blog un momentito. La dirección es un poco complicada, pero si ponen... Vale. Este es el blog. La dirección es reblog.madrid, Madrid, NASD.org, / documentación. Se lo deletreo. Weblogs, weblogs.madrid, sin la D al final, Madrid, NASD.org, / documentación. Weblog, madridmasd.org, / documentación. De todas formas, tienen un enlace, parece, desde el sitio de donde trabajamos. Y si no, les pongo el enlace. Bueno. ¿De qué hablamos? Ya da tiempo, por favor, que si no acabo. Hablamos de lectura de archivos de bibliotecas, poesía, teatro, cine, publicidad, fotografía. ¿Por qué o qué importancia se debe dar informativamente a un blog? Bueno, les puedo decir que tenemos muchas horas de trabajo, y si vamos a la portada de los weblogs, es decir, ¿dónde están otros blogs científicos? Ese es el sitio de blogs de la Comunidad de Madrid, el blog oficial de la Comunidad de Madrid. Si se fijan a la derecha, ¿qué dicen los más populares? ¿Cuál está el primero? Por cierto, les recomiendo este sitio. Ese sitio se llama Los Futuros del Libro, de Joaquín Rodríguez. Es, para mí, una de las personas que más sabe en España sobre el mundo editorial. De hecho, tiene un máster, además con la Fundación Santillana, hace un máster todos los años sobre edición digital. Y tiene un blog precioso, lo puedo asegurar. Es la persona que tiene más tacto, estoy hablando a título personal, tiene más tacto para definir lo que son los libros, conoce la industria editorial de todo el mundo, acaba de escribir un post en la FIL, la Feria del Libro de Guadalajara, que he estado recientemente, y bueno, hemos colaborado en algunos casos. Se llama Los Futuros del Libro. Está en el mismo sitio donde hemos sido haciendo aquí. Joaquín Rodríguez. Bueno, esos son los más populares. Si nos bajamos a los más activos, ¿cuál es el más activo de ese sitio? Donde hay 80 folios, donde hay 80 blogs. Sí, correcto. ¿Qué significa eso? Que hay que alimentar cada día, o cada dos días, cuando estoy de vacaciones, ya está Juan Miguel, que es el otro profesor, con el que vamos trabajando. ¿Sí? Entonces, al final, una parte importante es implicar en los blogs y en las redes sociales a todo el mundo. Digamos que la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos un paraguas que es la propia Comunidad de Madrid. Y esa Comunidad de Madrid, que es un organismo institucional, es el que nos hace la publicidad para que tengamos una repercusión. Porque sí que es verdad, mírenme todos un momentito, cuando escribimos, y aunque diga lo contrario, miente. Cuando escribimos, queremos que nos lean. O sea, eso que dice la gente, no, bueno, yo lo escribo, pero lo guardo en un cajón. No. Siempre esperamos que alguien nos lea. Entonces, tú tienes tu blog, pero si realmente no tiene una repercusión en las redes sociales, es como si no existieras. La gente suele decir ahora, pues estás en Google o no existes. Lo cual no es del todo cierto, ni es del todo mentira. No hay que ser tan esclavos de somos de o somos contra. Pero sí que en realidad a todos nos gusta que en un momento dado tengamos una repercusión. Les puedo asegurar que nosotros no hemos hecho nada por estar los primeros, ni nos interesa estar los primeros, de hecho, a veces estamos los cuartos. Pero sí que hemos descubierto que en la red social nos citan con más frecuencia desde que utilizamos ese blog. Y esa es la razón quizá para no dejarlo morir, que muchas veces nos planteamos precisamente dejarlo morir. Les invito a que participen, publicamos cuentos, publicamos poesías, todo lo que tenga que ver con el mundo de la bibliotecología. Por cierto, simplemente para que veamos cómo funcionamos, solo
Les quería enseñar alguno de los posts para que sepan un poco cómo funciona, porque si no lo encontrarían. Pueden hablar algo, porque si no me da la sensación de que estamos en misa. ¿No me quedas todos callados? Con ellos y que tienen que hacerlas ahí, con lo cual realmente tienen que participar ahí. Pero luego hay multitud de comentarios de gente que se ajena al sitio. Lo que pasa es que al estar posicionado, bien posicionado, en un sitio institucional, tienes la ventaja de que cada vez más gente te cita. Pero no es que solo sea exclusivamente lo que dicen los alumnos, sino que hay también gente de fuera que realmente trabaja. Por cierto, nosotros recomendamos libros a las personas que nos visitan, suele ser sobre biotecnología. No sé por qué no cargan las imágenes, lo deberían cargar. Pues, me he parado ahí por una razón, luego voy a hablar de publicidad. En México hay un sitio que le llaman Gandhi, que es una cadena de librerías, que ha hecho una publicidad en esta lectura, bueno, es en el libro. Es un negocio, sí, pero que tiene una publicidad espectacular. Yo de vez en cuando trabajo con ella y tiene unos mensajes en la publicidad, pero lindos, lindos. Es Gandhi, como el político de la India, es Gandhi.mx. Si lo ponen Gandhi, le sale Gandhi México y le sale el sitio. Tiene un desplegable arriba de la pestaña que pone publicidad. Vean los mensajes que utiliza esta empresa, porque cualquier bibliotecólogo los puede utilizar, lo puedo asegurar. Dice, ¿me está vendiendo libros o realmente me está animando a la lectura? Entonces, uno de ellos es ese de Nueva México Lectores. Algunos son con un lenguaje propio de México, que nos gustaría entenderlo, pero el resto son como muy internacionales. Si tienen una opción, véanla, porque realmente trabaja muy bien. Vale, ¿cómo funciona el blog? Hemos creado una serie de categorías que son las que pueden ser más interesantes. Nosotros la que más trabajamos es la de archivos y bibliotecas, porque nos interesa fundamentalmente dar a conocer todas las actividades de la Biblioteca Nacional. Entonces, estamos suscritos a las listas de difusión que tiene la Biblioteca Nacional. Son bastantes, hay algunas que realmente no las publicamos. Por ejemplo, hay una sección que la Biblioteca Nacional toma a un autor importante y esa tarde dice los libros de su vida. Coge al autor y el autor va a la Biblioteca Nacional y cuenta un poco qué libros han marcado su trayectoria. Entonces, hay algunos que no nos interesan, pero la mayor parte de las actividades de la Biblioteca Nacional la recogemos también aquí. Y el resto, bueno, pues ponemos libros recomendados, leer, etcétera, etcétera. Simplemente abro uno para que vean un poco cuál es la trayectoria. Esto tiene una rueda, entonces cada vez que se sube un tema nuevo, el que está al final desaparece, ¿sí? Entonces la portada van apareciendo los nuevos y desaparecen. Cuando desaparecen, van a cada una de las secciones que veíamos antes, ¿sí? He abierto archivos y bibliotecas. Ah, por cierto, Eric Lizzy Morgan acaba de dar una conferencia en Madrid, no he podido estar, sobre la biblioteca del futuro en el 2015. Me han pasado el resumen, si alguien está interesado, está en inglés, pero fue una pena que no me interesaba mucho haberle ido a escuchar. Hablaré con la responsable de la biblioteca, que fue la que lo organizó, porque sí que me interesaría. Predecir sobre el futuro es muy complicado. Es decir, ¿qué va a pasar en 2015 en las bibliotecas? Pero bueno, siempre es conveniente escuchar a personas que tienen una visión de las cosas, no futuristas, sino reales. Y me habría gustado, ahí tiene un poco el post sobre la información. Repito que si habéis interesado en el resumen de la conferencia, lo acabo de ver ahora en mi acuerdo. Pero lo que les quería enseñar. Vale.
digamos que, como les decía que era una rueda, van desapareciendo. Por cierto, Vicente Aleixandre es uno de nuestros grandes poetas, fue premio Nobel, y mi compañero tiene parte de su legado del blog, y está muy muy enfadado porque la casa donde nació un poeta que es premio Nobel está a punto de arribarla. Hemos montado una cruzada para intentar conservar esa casa, que es patrimonio de todos los españoles. Lo digo porque he visto ahora ahí el homenaje a Vicente Aleixandre. Bueno, pues aquí tendríamos todos los posts que hemos puesto sobre archivos y bibliotecas. Y hay muchísimos porque el blog lo tenemos como hace 2 años o 3. Y este es el que les decía antes, que es el libro que tiene 655 participaciones. Es uno de los más contestados. Y simplemente por eso que les digo de que en la red, en los blogs, en las redes sociales, podemos dar la oportunidad a la gente de que cuente cosas. Y yo podría plantear trabajos en clase con respecto a decir, bueno, escríbeme y cópiame, mientras que realmente los otros al final se dan cuenta de que ese tipo de cosas les sugiere una reflexión mayor. Y al final lo sienten como mucho más agradecido. Les puedo asegurar que es más difícil definir las cosas en dos líneas, comentarlas en párrafos y párrafos, y al final, cuando alguien lee, dice, se lo ha contado todo. Después de la tercera línea ya no quiero seguir leyendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes el blog. Están invitados cuando quieran. Me pueden enviar. No estoy vendiendo nada, simplemente les digo que trabajamos mucho con los bibliotecarios, nos interesan sus propuestas, sus inquietudes, y bueno, pues que tiene una repercusión importante en el ámbito de la documentación en España. Y si hacen las cosas en Google, y de hecho en la propia comunidad de Madrid, cuando buscan blogs, en la lista de los preferentes siempre está el de documentación, que es un título horrible, pero que en su día yo por llamarlo así, y es como los grupos de música, ¿no? Que te pones un nombre horrible, pero luego cuando te lo quieres cambiar ya dices, es que me conocen de esta forma, con lo cual ahora ya no me atrevo, o no nos atrevemos a cambiarle, porque el 50% del éxito es de mi otro compañero, el profesor Manuel Sánchez Vigil. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les quería contar sobre las redes? Luego les voy a poner las transparencias, si me da tiempo, de cuál es el movimiento social que tienen los blogs y la importancia realmente. Porque hay muchos contenidos que lo que hacen es perturbar la tarea de los documentalistas. Yo, si lo supiera, lo haría. Aunque no podría dejar de hacer las cosas que hago. Si supiera de qué forma puedo competir con Google, consiguiendo que algo que tenemos aquí sea capaz de determinar que en una búsqueda solo y solamente me aparezcan lo que yo quiero, entonces ese sería el gran negocio. El negocio de, pero por encima de Google. SER, por cierto, ya lo está trabajando Google. Busquen en internet una cosa que se llama Speedy, que lo está haciendo Google ahora mismo. Busquen Speedy. El problema que tenemos los documentalistas en las redes sociales es que el crecimiento es cada vez mucho más exponencial. Las bibliotecas duplican cada 7 años sus fondos. Cada 7 años. Y tengo el dato que lo demuestra. ¿Cómo vamos a hacer frente a toda esa información? Y ahora encima llegan las redes sociales en que cada uno se crea su blog. Yo no estoy hablando de las redes sociales como elementos de... Yo estoy en todas, ¿eh? En Facebook, me creo ahí en mi sitio y luego ni voy. Por supuesto no pongo ninguna imagen, ni nada de eso, pero me interesan las imágenes. Entonces, todo eso al final, y antes del receso quédense con una palabra, como documentalistas nos perturba. Nos lleva a decir, ¿cómo puedo valorar yo la información que está en las redes? Porque es válida. No podemos decir, perdón, esto es una mierda, hay mucha información aquí, paso de todo esto. No, si somos responsables no podemos decirlo. Porque antes habíamos comentado que había un post que había levantado cierta información y esa información había traído un revuelo informativo. Lo siento,
no tengo una solución milagrosa. Y si la tuviera, la había registrado. No se le iba a decir aquí ahora. Bueno, les introduzco el tema y hacemos un receso. La siguiente fase, lo que me queda es la publicidad. Verle un poquito. Ver cómo hemos de trabajar también en ese campo. Y me voy a poner un PowerPoint porque si no lo he solucido. Lo bien que me habían quedado. Hacemos un receso. ¿Sí? Televisión, los blogs y las redes sociales. Y para cerrar, vamos a hablar un poco también de lo que es la documentación y la publicidad. ¿Sí? ¿Justificamos merecidamente, independientemente de que algunos de ustedes dijeran, ah, este no es mi campo, ¿cómo puedo llegar hasta él? ¿Justificamos la importancia de tener un documentalista en una empresa, en un bufete de abogados, en un hospital y en otros muchos sitios? Ahora vamos a justificar también cómo en la publicidad tenemos una oportunidad para trabajar como documentalistas, ¿sí? Para ello creé hace ya 4 años, creo que esta es la última versión, esta no, otra que os voy a enseñar ahora, de un portal de trabajo que es donde ustedes tienen el campus virtual, pero también hay información profesional sobre el ámbito de la publicidad, la documentación, etcétera, etcétera. Bueno, lo llamé Publidocne porque, como ven, ustedes tienen Publi de publicidad, Doc de documentación y Net de internet. Además, como saben ustedes, este es el hijo menor de Cinedocne, que capitaneó en su día el profesor López Yepes. No sé si hijo menor o hermano mayor ya. Compañeros. Compañeros. Somos compañeros. Compartimos el sitio web y, por lo tanto, si digan ustedes, la idea fundamental es el subtítulo. Dice, Centro Documental para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español. Dicho así queda muy bien, vamos a dotar de contenido. Si se acuerdan hace un ratito, cuando analizábamos documentalmente las fotografías, decíamos que si tomábamos fotografías de Costa Rica de los años 60, ¿sí?, podríamos saber cómo vestíamos en Costa Rica, qué carros teníamos, cómo eran las ciudades, y todo ese trabajo para un investigador, para un sociólogo, etcétera, etcétera, sería importante, ¿no? Por lo tanto, debemos conservar también nuestro patrimonio publicitario. En España casi no se hace, lo estamos haciendo desde la propia universidad. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Musée de la Publicité en París, Museo de la Publicidad, donde pueden ustedes ver cómo era Europa, la mayoría de Europa, hace 30, 40 y 50 años a través de la publicidad. Ustedes ponen cualquier buscador, Museo de la Publicidad, está en la UCAP, que es un centro en París donde están la mayoría de los museos. También tienen un Museo de la Publicidad, en Washington tiene otro Museo de la Publicidad, y nosotros desde la propia universidad estamos intentando crear un centro que recoja también ese patrimonio. ¿Para qué? 3 conceptos fundamentales. Para que los estudiantes conozcan la publicidad. Ahora les pondré ejemplo. Para que los investigadores también trabajen con los fondos que les ponemos. Y también para cualquier persona que quiera conocer la publicidad, no la publicidad impuesta, porque el concepto de publicidad suele ser peyorativo. Estoy viendo mi película preferida. Ah, allá me ponen publicidad. Qué mala es la publicidad, ¿no? Tengamos otra opción, compremos la película, ya no tenemos publicidad. ¿Queremos algo gratis? ¿Quién sustenta lo gratis? La publicidad, incluido dentro de internet. Por lo tanto, investigadores, estudiantes y personas que se benefician de juntar un patrimonio importante. ¿Qué tenemos que hacer como documentalistas? Pues analizar, conservar cada uno de esos trabajos publicitarios. Les voy a poner un ejemplo para que vean hasta qué grado es importante tener un documentalista en una agencia de publicidad real. Lo pueden buscar en un periódico español que se llama lavanguardia.es. Hay una ciudad en Inglaterra que se llama Birmingham, ¿sí? Y hay una ciudad del mismo nombre en Estados Unidos. No me sabe qué estado. Se llama Birmingham. El 85% de los documentos que se manejan en publicidad salen de un sitio. ¿Cuál? ¿Dónde sale la información? De internet. Las agencias de publicidad trabajan con internet.
Le voy a contar el caso de una campaña real. A una agencia de publicidad le encargaron lanzar turísticamente la ciudad de Pirmit. Hicieron una campaña para lanzar turísticamente esa ciudad. Solo se le ocurre poner en internet, en imágenes, Pirmit. Entonces toman una iglesia, pero no de la ciudad que había mandado hacer la campaña, sino de la otra ciudad. Pero ahí nadie contrasta nada, ellos toman la imagen de internet y la colocan. Hacen 100.000 carteles para poner en las vallas publicitarias, lo emiten en televisión y a la semana y media levanta alguien la mano y dice: oigan, que esa iglesia es nuestra. ¿Sí? El alcalde no sabía dónde meter la cabeza porque era un monumento simbólico para esa ciudad. Con lo cual, se tenían que haber dado cuenta, cuando habían visto la campaña, que esa iglesia no correspondía con su ciudad. ¿Cómo habríamos resuelto eso? Con un documentalista que contrastara esas imágenes. Entonces, el primer problema que nos planteamos en la publicidad es que en España solo el 20% de las agencias de publicidad tienen documentalistas. La verdad es que está creciendo el interés precisamente para que haya documentalistas dentro de las agencias. Entre otras cosas, por la labor que desde el ámbito de la universidad estamos haciendo en Congreso. Es que tengo un PowerPoint que no me da tiempo a poner. Se llama Los retos del documentalista planner en las agencias de publicidad. Tienen el artículo que publicamos en el Congreso de CESAVI, en Santiago de Compostela, en España, sobre qué retos tiene lo que yo llamo documentalista. En Estados Unidos, en el área anglosajón, se llama planner. El planner se inventó en 1930 en Londres, en una agencia, en 1930. En España lo estamos aplicando ahora por primera vez. Una agencia que se llama J. Walter Thompson, que es una de las grandes agencias de publicidad. ¿Qué hace el documentalista? ¿Qué hace el planner? Buscar información sobre tres elementos fundamentales en la publicidad. Uno, el producto. Dos, la competencia. Y tres, el precio. En publicidad trabajan de la siguiente forma. Hay un señor que quiere anunciar ordenadores portátiles. Vende poco y quiere vender más. Entonces trabaja sobre una idea creativa que se llama el briefing, que es un documento base en el que la agencia le dice, perdón, el anunciante dice a la agencia las características más importantes de ese ordenador. ¿Sí? Ese documento base necesita durante 2 semanas los aportes de un documentalista. Por una razón muy sencilla. El anunciante va y le dice a la agencia: quiero vender este año un 20% más de ordenadores. La agencia se lo puede creer o no. Diseña un plan de marketing, se lo puede creer o no. Lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado a ver si van a ser capaces de vender un 20%. Resulta que la competencia está vendiéndolos un 30% más barato. Todo eso es información, todos esos son datos. A mí me chocó, en España hace poco se acaba de lanzar un producto que no sé si tiene en Costa Rica, que es internet desde el móvil. A nosotros nos cobran 12 euros. 12 euros cobra Movistar de Telefónica, y es curioso, una semana después Vodafone, que es el otro grupo importante en España, saca el mismo producto a 13 euros. ¿Cómo se come eso? Porque en realidad, ¿cómo vas a competir tú? Digamos, de igual, pero total 1 euro, cuidado, 1 euro. Y 0,5 centavos está la gente dispuesta a pagar. Se equivocaron terriblemente. Y para eso probablemente se han gastado 200.000 o 600.000 euros. Cuando con un documentalista en el equipo de trabajo que supiera cómo está trabajando la competencia. Un momento, no hablamos de espionaje industrial, porque los mismos datos que ha utilizado Movistar, Telefónica, los puede tener luego Vodafone. Entonces, es fundamental que una vez que recibimos el documento base, que se llama briefing, los documentalistas tenemos que hacer estudios sobre nuestra competencia. ¿Qué está haciendo? Sobre nuestro producto. Resulta que la anunciante dice que con este ordenador lo vamos a descargar. Y resulta que es mentira. Bueno, la mejor definición que se me ocurre de publicidad siempre es: la publicidad está
para susurrar al oído del consumidor qué bello es o qué bueno es. He dicho susurrar, no se sientan engañados. La última decisión la tiene ¿quién? El consumidor. La publicidad lo que hace es presentarlo bonito, pero ustedes deciden. Y ustedes deciden en función del precio, de lo que dicen que es verdad. Es que me tomo este yogur por las noches y me hace no sé cuántas cosas aquí, pero será verdad. Bien. La opción preferente es, y en las agencias que en España funcionan, es que el centro de documentación se implica en cada una de las campañas, ¿sí? Y va buscando datos, estudios de mercado. La opción es que no siempre hay estudios que reflejen esa realidad. Entonces, se lo comentaba esta mañana, hay una cosa que es encargar a empresas de fuera que hagan ese tipo de estudios. Eso supone un encarecimiento en las campañas. Y no siempre el anunciante está dispuesto a pagar. Por tanto, resumo, ¿qué es más rentable? Desde luego, tener un documentalista. ¿Cuáles son los problemas que se plantean para tener un centro de documentación? ¿Y cuáles son los centros de documentación que existen y que trabajan en España? El primer problema es el espacio físico. Es decir, las agencias han de tener una imagen frente a los anunciantes. Una imagen significa metros cuadrados de alquiler que son muy caros en determinados sitios de las ciudades. Por lo tanto, tenemos un espacio para conservar los documentos. El segundo problema es que no siempre tienes los mismos clientes. Por ejemplo, Publicis, que es un grupo francés de publicidad, el tercero más grande del mundo, siempre trabaja con Renault. Renault es una marca francesa y le hace la publicidad. Lleva trabajando 20 años, le dice, quiero el siguiente anuncio, y ya funciona. Pero cuando tú realmente tienes un centro de documentación y estás trabajando sobre automoción, lo digo porque en automoción siempre que hay un corte salen anuncios de coches, supongo que aquí también habrá. Cuando de repente te quedas sin un anunciante, tú como documentalista sigues trabajando para ese anunciante y dices, bueno, como ya no voy a tener más anuncios de coche, ¿para qué voy a seguir? ¿Sí? ¿Me entiendes dónde te quiero llegar? No siempre el centro de documentación va a saber sobre qué materias tiene que trabajar, porque los anunciantes cambian considerablemente. De todas formas, ¿dónde están los niños que iba a regalar la cena? Vale. En este libro, el capítulo cuarto y quinto, les da como 15 razones para tener un centro de documentación en las agencias de publicidad. Se lo dejo. Bueno, es para vos. ¿Eh? Por favor. Estamos grabando, ¿eh? Bueno, que son dos libros, la próxima vez me trae otra vez. Bueno, vamos a ver. Tengo que ir resumiendo, repito que todos los artículos que les he puesto ahí, incluido el del Planner, incluido el PowerPoint, que ni los hemos visto, no sé por qué, pero que están ahí, con lo cual es verdad que trabajéis, lo pueden descargar. Resumo de alguna manera, tenemos un hueco también para trabajar en la publicidad. Lo único que tenemos que dar es un paso al frente, porque los estudios de mercado que se encargan para las campañas suelen ser muy caros y no siempre se entregan a tiempo. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para trabajar en la publicidad? No, ninguno diferente a los que hemos comentado esta mañana. Necesitamos saber estructurar bien nuestros documentos, analizarlos, clasificarlos, aunque fuera pobremente, digo, por materias, o por productos referidos a nuestro trabajo de la publicidad. Nosotros estamos consiguiendo, como les decía antes, a través de congresos, implicar a los profesionales en la gestión que puede ser significativa para ellos tener un documentalista. Llevamos 5 años apenas en este trabajo y desde hace 2 años les puedo asegurar que, excepto este último que ha habido crisis, todos los años nos llaman a la facultad y entre 5 y 8 personas están empezando a participar en la
gestión de la información, en este caso para la publicidad. Les puedo asegurar que aquella campaña de publicidad que no maneje datos, estadísticos, estudios, información, termina fracasando. No, ¿qué puedo decir? Yo soy el tipo más genial creando ideas, las voy y las pongo allí. Al final, usted no va a vender nada. Porque usted puede pensar que es genial, pero si no conoce las necesidades de los consumidores, si no sabe lo que está dispuesto a pagar por este producto, por ese ordenador, usted se va a equivocar. Ahora, como no hay nadie de la publicidad, aquí lo puedo decir, en clase me cuesta más. En España una empresa, bueno, es una multinacional, el 80% de las agencias de publicidad en España pertenecen a uno de los 5 grandes grupos de publicidad que hay. Se llama Zenitmedia. Zenitmedia hace estudios de mercado para el resto de las agencias. En Zenitmedia hay un eslogan que ellos se lo creen a pedir juntillas. Dice, el éxito de una campaña se debe a el 99% es investigación y el 1% es creatividad. Bueno, los creativos dicen todo lo contrario. Pero, vamos a ver, dejemos clara una cuestión. Sin investigación, sin análisis, sin estudios, lo mismo que dijimos esta mañana, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los abogados? ¿Sí? Sin esos datos, sin esa información que tenemos, el producto final tiende al fracaso. Por lo tanto, nosotros estamos abriendo un hueco en España para dar parte de valor a los estudios de la bibliotecología para que aquellos que trabajan también en la bibliotecología tengan salidas profesionales dentro de las agencias de publicidad. Como les dije esta mañana, es cuestión de ir dando un pasito y luego otro. No nos cansamos porque alguien nos diga que no a la primera, simplemente lo seguimos intentando. Bueno, como les he dejado ahí un libro, pues se lo pueden pedir, pueden copiar, pueden hacer lo que quieran con el libro y se lo leen ahí, porque me interesa también otro aspecto fundamental. El patrimonio publicitario que tenemos en España. Las agencias de publicidad nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Las empresas, por desgracia, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Todo ese patrimonio, ¿dónde va a parar? Desaparece. La mayor parte de las veces desaparece. Pues así como les decía antes que en París, en Washington, que en otras ciudades hay un museo para conservar este tipo de documentos, en España estamos intentando desde la universidad también conservar ese tipo de documentos. Entonces, mi compromiso con las agencias en España es que me envían todos los trabajos que van haciendo y una ficha bibliográfica. Por cierto, lo de la ficha bibliográfica es un caos. Entonces, uno pone el productor, otro no te pone el realizador, otro te pone el título de la canción, otro no te lo pone. Con lo cual he publicado recientemente un artículo sobre modelos de fichas para que nos pongamos de acuerdo en algo con las agencias. Y dentro de 6 meses espero publicar con otra compañera de la escuela de no, la Facultad de Documentación, utilizando la ISBD, un modelo con una cierta normativa para que las agencias nos pongamos de acuerdo también en poner fichas estándar. De esta forma, ustedes pueden consultar en Publidocnet las campañas, muchas ya tenemos ahí, con su ficha bibliográfica. ¿Qué pretendemos? Cuando tengamos un fondo importante, entregárselo al Ministerio de Cultura, porque no es una labor de la universidad, o no lo es en determinados momentos, hacer acopio de documentos y materiales, sino creemos que es una responsabilidad del Ministerio de Cultura. Y le pasaremos todos esos fondos. Porque al final, si se dan ustedes cuenta, si la agencia ha desaparecido, desaparece su comunicación con ella. Y si el anunciante también ha desaparecido, estamos perdiendo parte de un patrimonio importante que decíamos, que es el que nos va a permitir, como investigadores, conocer cómo era una realidad política o social en un determinado país. Vamos a ver algunos ejemplos. Ah, bueno, si no, le voy a decirles lo siguiente. Que esta es la quinta versión que hacemos del nuevo portal. Si no me dan cuenta, tarda un poquito en cargar el actual. Entonces, en unos meses pondremos a funcionar este. Tiene otro diseño,
Todo esto está hecho con alumnos de publicidad, ¿sí? Entonces yo les encargo, les digo, vamos a hacer este trabajo y todo lo diseñamos porque en publicidad lo fundamental es conocer las herramientas de diseño. No te contratan si hay mucho de documentación, si hay mucho de publicidad. Lo que quieren es que sepas de herramientas de diseño, en lo segundo, inglés. ¿Inglés? ¿Cuándo me llaman? ¿Tienes alguien que sepa mucho de diseño? Que conozca Flash, Photoshop, Freehand, ese tipo de programas. Que sepa inglés fundamentalmente, por lo que les decía antes. Toda la publicidad en el mundo se mueve en 5 grandes grupos. Y los anunciantes suelen ser y hablar en inglés. Con lo cual, ¿lo sabes eso? Bueno, por cierto, no nos oye nadie ahora, ni Alfonso está grabando, en nuestros nuevos planes de estudio no hay ni una sola asignatura de inglés. Con lo cual, ya les digo a mis alumnos del primer semestre que empiecen a estudiar inglés donde quieran, porque si no tienen un futuro complicado. Bueno. Ayer mientras estaba trabajando, como les dije que era proactivo, como los que hacen lo de la Nintendo, se acuerdan esta mañana, pues les preparé esto. ¿Cómo en un momento dado en tiempos de crisis las agencias de publicidad necesitan imágenes de los años 60? ¿Y las tenemos o no las tenemos? Pero si queremos reflejar una realidad en torno a los años 60, tendremos que saber dónde conseguir esas imágenes. Entonces, ayer me enviaron al correo justo dos campañas que parecían especialmente significativas. Y bueno, titulé Volver al pasado en la publicidad, ¿cómo utilizar ese tipo de imágenes? ¿Cómo rescatarlas siempre que estén estructuradas, analizadas y clasificadas? Y el ejemplo sería este. Espero que se oiga. Es una campaña, la primera es una campaña de Gatorade que decide hacer una campaña en base a un trabajo que habían hecho hace 15 años. Y fíjense que 15 años es mucho y conseguir la información, los documentos que se emplearon en ese día eran importantes, y resulta que la idea creativa era porque habían jugado un partido de fútbol americano y habían quedado empates, entonces querían que el partido siguiera porque no era buen resultado estar en empate. Tenían que buscar imágenes de aquella época, a ver si lo vemos, si puse bien los enlaces. Bueno, mientras tanto, al final en ese proceso necesitamos tener muy bien estructurado los textos, las imágenes y las fotografías, puesto que si no, no somos capaces y tendríamos que cambiar toda la estrategia creativa. Y hay un problema. Se trabajan las campañas de publicidad entre 15 días y un mes. Y un problema fundamental. Tú has manejado todos los datos, la investigación, luego llega el cliente y cuando tú le haces la presentación, tiene dos opciones. Una te dice, qué bueno sois, el dinero que os pago merece la pena. O dos, perdón, esto es una mierda, para eso os pago, lleváis un mes trabajando para mí y no entendéis lo que os quiero decir. Entonces, te dan como 12 horas más para que cambies toda tu estrategia de trabajo y ahí ya no puede hacer nada el documentalista. Con los mismos datos tienes que mejorar la idea creativa. Bueno, esta es la revista más importante de publicidad en España, se llama Anuncios. Y vean la imagen, hay que buscar una imagen que sea significativa. Y se acuerdan que decíamos antes en el análisis de la fotografía que tiene que corresponder con una época, con una luz, con una temporada concreta. Pues esa es la imagen de esos años, de cuando se jugaba el partido. No podemos poner ahí a un tipo que represente la modernidad, porque en esos años era esa un poco la imagen que se requería. Y la otra es una campaña retro que ha hecho Suez, lo ha hecho una agencia de Londres y que necesitaba precisamente imágenes de los años 60. La campaña final quedó así, si es que carga, lo vemos ahí.
lo habíamos descargado antes en la memoria de cacheta, yo creo un poquito más rápido. Sí. Pero. Did someone order a husband? And a wife stripogram? That would be me! Oh, please, no. Christmas Entertainment, sponsored by Schwab's. Y a lo mejor el anunciante solo quiere eso. Y si solo quiere eso, tenemos un grave problema. Por eso que le decíamos, no podemos tomar imágenes que no correspondan a una realidad. Lo mismo deberíamos hacer con el texto. Es decir, probablemente la idea creativa es muy sencilla, pero a veces necesitamos crear mensajes basados en ciertos documentos. Y esos documentos los necesitamos para allá. Bueno, el esfondo deberíamos poner para que nos veamos con una sonrisa. Pero, como no sé, estoy esperando que cualquier momento me cancele. Que ya nos tenemos que ir, pero prefiero que nos lo llevemos por adelantado. Al final, en la publicidad vamos a trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, las imágenes. Acuérdense del uso de la fotografía que decíamos. Habrá clientes que solo quieran exclusividad de las imágenes porque no quieren ver la misma imagen de su producto. Trabajaremos también en los estudios de mercado, que son fundamentales, el precio del producto y la competencia, y trabajaremos también pensando en que lo que nosotros hacemos va a tener una repercusión social y económica importante. Aunque no se lo crean, podrían decir, ¿qué nos va a vender ese tipo si es profesor de documentación y de publicidad? Es cierto, gracias a la publicidad avanzan los países. La publicidad mueve el consumo. Y hemos notado ahora que cuando la crisis, cuando la gente ha dicho, no voy a gastar, es que en Europa decíamos, al dar la vuelta hacia la lavadora, dejó de funcionar, le pegamos una patada a la lavadora porque veíamos que había un anuncio que decía que hay una mejor. ¿Sí? Pero si no viéramos que había una mejor en la publicidad, probablemente no compráramos. Bueno, eso antes. Ahora cuando vemos eso, le intentamos poner una manilla nueva y decir que tire 6 meses más. La publicidad ayuda a mejorar el nivel de una nación, puesto que fomenta el consumo. Un momento. El consumo responsable y moderado. Estamos diciendo que nos machaquen todo el día, que tenemos que comprar este carro, este carro, este carro, y al final estás desesperado y terminas por comprar el carro y no tienes con qué pagar. La publicidad reactiva de alguna forma la economía que sostiene. Bueno, les quería poner también algunos ejemplos más de lo que estamos haciendo en Publi.net. Lo pueden ver ustedes, puesto que como tienen todos clave, pueden ver cada una de las estrategias que tenemos. Con los alumnos analizamos documentalmente las campañas, es decir, cuáles son los recursos que han empleado para hacer esa campaña de publicidad,
lo cuentan, hago como el profesor López Yepes, lo grabamos, hacen sus presentaciones, hablan con los protagonistas de la publicidad y lo colocamos en el portal, con lo cual también se puede ver todo ese trabajo creativo. Permítanme que les enseñe. ¿Han visto que en el nuevo proyecto que pondremos dentro de unos meses, en el que trataré el campus virtual y otras cosas, hay una cosa que se llama Museo del Cartel? Bueno, este es un acuerdo que he llegado con una persona en España que tiene 5.000 carteles, se llama Carlos Velasco, es profesor en la universidad, que no es de publicidad, profesor de economía en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y bueno, me ha ofrecido la posibilidad de, si con un grupo de alumnos escaneo todos los carteles, los podíamos consultar ahí con su ficha técnica. Estamos hablando de carteles del siglo XIX y del siglo XX. Son carteles importantes. Entonces, lo anunciamos simplemente, todavía no tenemos más que 100 carteles y empezamos a trabajar sobre un fondo de 5.000. Lo que pasa es que nos puede llevar pues 5 o 6 años, seguro. Bueno, ¿cuál es la otra parte importante para conservar el patrimonio? Les decía antes que una de las razones es trabajar lo que llamamos la ficha bibliográfica y la propia información de la campaña. Son documentos textuales, sonoros y audiovisuales. Veamos algunos ejemplos. Bueno, este es un producto de palomitas y si les ocurre de alguna forma, palomitas de maíz. Entonces, son dos o tres ideas creativas. A mí me mandan los spots, el texto y también la gráfica, la publicidad gráfica es la que se utiliza en las vallas y en los carteles. Así es como quedan las imágenes. Y aquí está la ficha técnica, ¿sí? Entonces, si analizamos varias, nos damos cuenta que casi nunca coinciden. Vamos a ver. Y los que trabajan en publicidad, les puedo asegurar que no saben nada de biotecnología. Es que creo que no saben ni que existe la biotecnología. Sí, créanselo. Por lo tanto, alguien de repente hace un modelo de ficha y el otro va y se la copia. Entonces dice, bueno, pues si este ha puesto, bueno, la agencia es normal. ¿Quién ha hecho el trabajo? La propia agencia, el nombre de la agencia. El anunciante también. Una empresa se llama Orpe. El producto tiene que estar también, porque es dentro de una gama, hay varios productos, con lo cual tienes que determinar cuál de ellos es. El contacto con el cliente, ya hay gente que lo pone y gente que no lo pone. Luego, todos los que tienen que ver desde el producer, productora, realizador, pieza y título, eso sí que lo suelen poner todos, porque son fundamentales a la hora de recuperar, saber cuál es el título. Si carga alguno, vamos a verlo. Si no, pasamos a otro. Bueno, no sé si va a ver. Al final, la estrategia que planteo es un acuerdo y un compromiso con las empresas que se dedican a la publicidad y con un equipo de trabajo con alumnos, y recogiendo todo ese material para empezar a estudiar lo que es la publicidad, retrospectivamente. ¿Cómo funcionamos en España? A golpes. No, de topo lo de ratón. Nos damos cuenta de repente
que todo este proceso que está digitalizado es muy fácil de colocar, que se sube a un servidor, pones la ficha y tardas 15 segundos. Pero de repente hablas con las agencias y te dicen, vale, yo tengo aquí material de los años 80, no es que se llama bobina, las bobinas son unos así de grandes, pesan un montón y están llenas de polvo. Y puede que tengan algo o puede que no tengan nada. Entonces tú cuando hablas con ellos le dices, no, si te lo regalo. Y tú le dices, bueno, pero ¿para qué quiero yo eso? Entonces empiezas a discutir cuál es el valor real que tienen esos documentos. Porque evidentemente esto trabajado digitalmente no plantea ningún problema. Pero el problema se lo plantea primero sanitario. Porque tú no le puedes decir a un alumno que se ponga a trabajar en unas condiciones terribles para él. Entonces tenemos un patrimonio importante que terminará perdiéndose. Un ejemplo para que vean también, yo les dije que venía a aprender con ustedes, ahora dejaré turno para las preguntas. Y también para contrastar otras realidades. Yo cuando hice hace 2 años el primer contacto con las agencias de publicidad, yo les llamaba, les contaba el proyecto, me decían, sí, si lo haces tú, perfecto. Nosotros estamos hasta arriba de trabajo, nosotros te enviamos las cosas, vale. Pero uno se va dando cuenta de que realmente las agencias no cumplen con su compromiso, porque no les interesa para nada tener ese patrimonio. No lo están haciendo. Por lo tanto, es una responsabilidad que nosotros como documentalistas tenemos que asumir. Entonces, fíjense si les interesa tampoco. Escuchen un momento nada más, ya estamos acabando, es el postre. Que llamo a una agencia y me dicen lo siguiente: hombre, qué pena, ¿cómo no nos llamaste hace 2 semanas? Porque justo nos acabamos de cambiar de oficina. ¿Qué pasó? Aquí dicen votaron, ¿no? Tiramos toda la basura. Su propio patrimonio publicitario lo tiraron a la basura. Un ejemplo más claro. En España hay una empresa que se llama Teleteca. Teleteca.es. Teleteca. Pueden entrar en internet y verla. Teleteca hace vaciados de todos los periódicos y revistas de España de toda la publicidad. La escanea y la guarda. Y hace lo mismo con las. Con estos spots, que no sé por qué no se ven, luego los ven ustedes en su casa. Con estos spots y con la ficha técnica. Es decir, Publicis hace un anuncio de Renault y se lo regala a Teleteca, ¿sí? Teleteca hace su base de datos y de aquí a 5 años Publicis le llama a Teleteca para pedirle una serie de documentos y le tiene que pagar. El colmo de los colmos, pagas por algo que es tuyo. De verdad, estoy diciendo tal y como funcionan las cosas. La opción sería que la agencia tuviera su centro de documentación para evitar tener que pagar por ese tipo de cosas. Hay otra empresa que se llama InfoAdex, terminado en X, en España, que ella se titula a sí mismo, somos la mayor agencia, la mayor base de datos de publicidad en España, lo cual no es de todo verdad, pero bueno, por eso está parte de la publicidad, para decir que no es todo cierto. Tienen también unos fondos impresionantes y son bases de datos que a los publicitarios les cuesta muchísimo, estamos hablando de entre 60.000 y 80.000 euros al año por utilizar esas bases de datos, que para las agencias pequeñas es imposible. Hablando de las agencias grandes sí que se lo pueden permitir. De hecho, por ejemplo, la revista que les ponía antes, Anuncios, que es una revista que tiene más de 30 años en España y que tiene una base de datos importante, tiene en nuestra facultad un acceso a la base de datos desde la biblioteca. Pues, si alguien quiere consultar, habla con el bibliotecario y el bibliotecario le pone la clave, ¿sí? No le dice la clave, le pone la clave. Porque detectaron que había personas que trabajan en la publicidad que iban a la facultad a consultar las bases de datos. Y la última. Hay otra empresa en España que se llama Arcemedia, que nos ofreció el año pasado la posibilidad de instalar la base de datos de publicidad en la facultad. Bueno, no es que nos lo regalen. Lo que están haciendo es que a futuros publicitarios les están enseñando o acostumbrando a una forma de trabajo.
Con lo cual, si tú te acostumbras a manejar cierta base de datos, cuando estés trabajando profesionalmente, lo que vas a querer es que tu empresa compre esa base de datos. Y bueno, a mí como docente me parece bueno que esas herramientas estén, porque es algo con lo que tú puedes jugar. A Arcemedia tú le dices, anuncios de Renault, desde 1980 a 1990. Y te salen todos los anuncios. Todos esos anuncios con su ficha, y haces clic y los puedes ver. ¿Cuáles son los fondos documentales de esa base de datos? Los propios de las agencias. Otra vez que vuelven a pagar por su producto. Vamos concluyendo. Que la gente sea tonta, perdón, que algunos sean tontos, nadie tiene culpa. El planteamiento, eso quiere, no lo sé. El planteamiento nuestro es lo mismo que dijimos esta mañana, que en los medios, que en las empresas, que los abogacía, la salud, la publicidad tiene un campo de trabajo importante. Y ese es el que tenemos que, por el que tenemos que apostar también. Y en España solo llevamos 5 años, pero vamos consiguiendo nuestros primeros logros. Es un retroceso. Hay gente que nos dice cosas. Nosotros no hacemos caso. Simplemente vamos almacenando parte de nuestro patrimonio y esperamos algún día dárselo al Ministerio de Cultura. Ya sé que una persona que trabaja en publicidad tiene 5 anuncios a la vez, o 6, y que no le podemos pedir que ese mismo haga tareas documentales, porque además no tiene ni idea. Pero sí, los responsables de las agencias, como mínimo, deberían pensar, me da igual, de verdad, que le llamen documentalista, bibliotecario, lo que quieran, pero una persona que estructure y que evite que cuando necesiten información sobre una campaña tengan que pagar por ella. Y hasta ahí, simplemente les quiero agradecer de verdad la atención con la que habéis escuchado. Yo llevo 15 años en esto y sé perfectamente cuándo están conmigo y cuándo no. Y sé que han hecho un esfuerzo, ¿no? De verdad, sé que han hecho un esfuerzo por él. No, no nos vamos todavía. Que... sé que han hecho un esfuerzo por escuchar cosas que a lo mejor pues, les toca más tangencialmente o que están en otras áreas de trabajo. Simplemente quería que reflexionaran sobre otras opciones que tenemos y que en España pues no es que nos vayan mal ni bien, simplemente están funcionando. Y que cuando descubramos que algunos campos se nos cierran, otras puertas se nos abren y tenemos que estar atentos para que cuando se abran esas puertas seamos los primeros en cruzarlo. Por lo tanto, como por la mañana todos teníamos hambre, que siempre tenemos hambre en este país, y no preguntaron casi nada, tenemos 10 minutos para... porque acabamos a las 4 y a las 5, no sé cuánto. Bueno, pues tenemos entonces 10 minutos para que hagamos reflexiones, comentarios, propuestas, dudas, inquietudes. Venga. Y luego ya clausuramos estas cosas. Díganos. No vale repetir, usted ya preguntó por la mañana. Quiero escuchar la voz de todo el mundo. A ver, ¿cómo que no? ¿Cuál fue la idea principal que le dio origen a eso? Entonces, yo me imagino que los diálogos no los guiones no los sueltan. Sí, muchas gracias. Has estado muy atenta. Te voy a poner muy buena nota. Se me ha olvidado decirlo. Llevo como 2 meses de retrasos para tener una comida con el presidente de la AEA. La AEA es la Asociación Española de Anunciantes. Con el presidente, que además hicimos unas jornadas, y Alfonso estuvo, de la Federación de Productoras de Cine Publicitario, en torno a lo que decía su compañera, es muy importante documentar todo el proceso. Y eso me decía el presidente de la Asociación de Productoras, es decir, no solo quedarse en la ficha técnica, sino todo el trabajo tal y como se ha desarrollado. Y precisamente vamos a avanzar un poquito más en torno a la idea. No solo es la creatividad, sino todo ese trabajo que lleva la campaña, guardarlo porque sirve como referencia
Luego cada estrategia de comunicación es diferente, pero sirve como referencia o como punto de partida para otras campañas. Por lo tanto, sí que lo vamos a considerar. Y se me había olvidado decir que es otro de los aspectos en los que vamos a trabajar. Porque una campaña no solo es la ficha y el spot, sino todo el trabajo documental previo y todos los estudios que se han manejado. Lo que pasa es que hay un problema, que algunos anunciantes no quieren que se dé a conocer parte de los estudios porque no les interesa, no les compensa. Pero ha estado muy atenta y me, como dice en España, me he quedado con su cara y le voy a poner buena nota. ¿Más preguntas? No pueden preguntar siempre los mismos. Que he dicho que, hay que tengo que conocer la voz de todo el mundo. Con respecto al tema de todo el proceso creativo, ¿qué modelos o qué formas innovadoras son las tendencias actuales en la representación del conocimiento, de la información? Porque estamos acostumbrados a al texto lineal, al hipertexto, hablan de hipermedia. ¿Qué otros recursos así innovadores que involucren, digamos, todo lo que tiene que ver con la, con los procesos cognitivos, que trabajen esas áreas de estimulación, digamos? Traigo por ahí un artículo con respecto al neuromarketing. Así que en publicidad sí que en realidad se estudia muy bien cuál es el proceso creativo en la mente del consumidor. Eso está muy claro. Hacen lo que se llaman focus group, reúnen a la gente, testan un producto, lo hacen también a posteriori. Lo que pasa es que eso es más bien de técnicas de marketing que de documentación. Los documentalistas sí que no entramos. Es conocer bien el producto, qué piensa el consumidor en torno a un producto, y ahí nosotros poco podemos aportar. Pero sí que hay estudios ahora de cómo reaccionamos frente a un determinado mensaje o frente a un determinado producto. Y se mide. Por cierto, cuando no soy nadie, no me creo esas cosas. O sea, bueno, es una cuestión personal. Yo puedo tener fe como tú puedes tener fe en otras cosas. Yo no me lo creo eso. Pero estamos trabajando precisamente, pero desde el punto de vista del marketing, como posicionamiento del conocimiento. Solo por curiosidad. Por curiosidad. ¿Qué pasa con el subliminal? Ah, la publicidad subliminal. Bueno, eso es como preguntar, ¿existe Dios? Entonces podríamos estar aquí toda la vida debatiendo sobre si existe Dios o no. No me he traído un pequeño documental que pasó a los alumnos con ejemplos de publicidad subliminal, que se ve que existe, que aparece tal palabra, y nosotros, eso es por la velocidad de la imagen, nosotros la percibimos, pero eso sí que creo. Eso se queda en el cerebro. Y es verdad, y en el cine se emplean ese tipo de recursos, o sea, que la publicidad subliminal existe. Otra cosa es que seamos capaces en un momento dado de entenderla, es decir, tú tienes que estar como muy concentrado en el mensaje, porque si no, ni te enteras. Y en este museo que van a hacer, por supuesto que van a ser ejemplos de publicidad. Sí, bueno, vamos a ver. Para hacerlo obvio, para poder, porque vamos no lo vemos, como dice usted, no lo vemos, pero lo consumimos. Vamos a ver, vamos a, ahora mismo a YouTube, ponemos publicidad subliminal, y tenemos como 60.000 vídeos en que aparecen, y los pasas 6 veces, y a la séptima vez lo pillas. Y la ves ahí. Vamos a ver. Hablar de la palabra museo es como muy complicado todavía. Nosotros solo estamos reuniendo fondos, porque eso, no sé si estabas cuando lo comentamos, eso no es una tarea nuestra, es una tarea del Ministerio de Cultura. Entonces, es el Ministerio de Cultura el que, siguiendo otros ejemplos, vamos a ver, nosotros en España no estamos inventando nada. De hecho, que en París vayan a ver el Museo de la Publicidad, o en otras ciudades ya existe ese museo. Con lo cual no estamos diciendo al Ministerio que haga algo ilegal o alegal. Lo que pasa es que la primera vez que le presentamos al Ministerio de Cultura, el profesor Raúl Eguizábal, que Alfonso lo conoce, bueno, María también lo conoce, un proyecto costaba 1.000.000 de pesetas, o sea, 6.000 euros. Y dijeron que había otras prioridades en este país más que la publicidad. Con lo cual, nosotros ahora seguimos trabajando y es verdad, cuando tengamos muchos más documentos, es la hora de que el Ministerio de Cultura tome el relevo. Bueno, lo que quiero que me pregunten es sobre, ¿es verdad eso que nos ha vendido o no es verdad? ¿Tenemos que apostar por trabajar en esas áreas o no? Eso es lo que quiero saber. Si ustedes, si les he convencido o no. Vea que nos quedan 5 minutos.
Porque siempre preguntan los mismos. Ya me dirás que no te voy a poner algunos, ¿eh? Pero voy a hablar chiquito, no como el otro día. No, en realidad, agradecerle su presencia acá, porque a veces uno se ha preguntado esas cosas, pero rememorando las palabras que decía ayer la compañera, al estar aislados, uno cree que a veces son tonteras, como decimos nosotros, se nos ocurrió, pero no, no, ¿cómo va a ser eso si aquí no está ese campo? Pero al oírlo hablar a usted nos damos cuenta de que sí existen esas oportunidades, y como usted decía en la mañana, muchas veces por temor creemos que no lo podemos hacer. En mi caso particular, cuando entré a mi institución, yo, como les decía ayer, soy de formación bibliotecológica, llegué y me encontré una bodega llena de documentos y pude haber salido corriendo, pero me quedé ahí y empecé a experimentar qué era lo que había. Y finalmente hoy soy más archivista que bibliotecóloga, pero fue porque me animé. Así se han presentado otras oportunidades, y yo creo que a todos se nos ha presentado, y a veces uno dice, eso no me corresponde. Pero sin embargo, hoy me voy con la idea de que sí lo puedo hacer, de que sí puedo seguir adelante, y que esas cosas que en algún momento quedé ahí como no me corresponde, pues sí me corresponde, porque son nuevos mercados, son nuevas oportunidades, y de repente a veces se te quedan viendo así como medio extraño, diciendo, ¿esta que está metida haciendo ahí? Pero es abriendo camino, y muchas gracias, porque lo que hoy me llevo es la motivación de llegar a trabajar otra vez con ganas el lunes y ver nuevos horizontes. Bueno, yo de verdad que voy a utilizar una frase bíblica: con que uno solo del redil se haya convencido, para mí ya es suficiente. Yo el lunes no, bueno, no trabajo. El martes tampoco. ¿Cuándo? Trabaja en este país. No, es que es fiesta, España es fiesta. Entonces, el miércoles que iré a trabajar también iré más ilusionado, porque al menos convencí a uno para que supiera. No, bueno, pues eso. No, no, vale. Ella es la que se ha manifestado públicamente. ¿Qué hay que decirlo? Bueno, rematamos el objetivo nuestro de alguna forma, ya que agradecérselo a la escuela y a la directora Araceli, es precisamente en estos encuentros ver otras perspectivas de trabajo, sobre todo cuando escuchamos, porque yo les dije, yo venía a escucharles también, hablan poco porque, claro, nosotros pagan por hablar, pero ustedes como que no, pero sí que me gusta en los pasillos y en el rato que hemos tenido con las conversaciones con algunas personas, pues tú escuchas y ves también pues que tú a lo mejor estás equivocado en algunos planteamientos, y que otras personas en otras instituciones lo están haciendo y les funciona de maravilla, ¿no? Entonces, estos encuentros, no digo que ahora nos pasemos al otro lado y cada 15 días uno, pero de vez en cuando nos permiten valorar que estamos trabajando en una buena línea o que hay otras alternativas, porque una cosa es también que nosotros podemos buscar bibliografía, en los libros, leer artículos, pero no es lo mismo cuando de alguna forma te cuentan incluso casos prácticos y cómo han resuelto esos casos prácticos, y cómo yo, si este señor hizo en su día esto, yo ahora lo puedo aplicar a mi institución. Entonces, para mí era muy importante también que presentarles de alguna forma que parte de ese trabajo que estamos haciendo en el Departamento de Economía y Documentación ha sido un poco fruto de la propia universidad, que insisto, fue la pionera y la que defendió ese tipo de cosas, y que no llegarán muy lejos, con esto concluyo, si realmente no les respalda la universidad. Es decir, si ustedes están aislados por ahí y dicen, yo voy a trabajar en documentación sanitaria, y tengo unos modelos, incluso me viajo a Estados Unidos y voy a ver qué están haciendo allí. Si realmente ustedes estarán en una isla, les podría poner un ejemplo de un minuto y medio al cabo. Conocí a una persona que era un tipo excepcional, de estos brillantes. Fue a un periódico y montó el centro de documentación. No sabía nada de catalogación. Ahora, las cosas funcionaban de maravilla. Venía un periodista y decía, quiero la foto de Henry Kissinger. Y decía, ¿qué Henry Kissinger? Está. En 15 segundos te da la foto de Henry Kissinger. Quiero un artículo, te lo daba. De maravilla, ¿sí? ¿Qué pasó el día que se murió ese señor? Que aquello no servía para nada. Entonces, ustedes pueden abrir un frente en Costa Rica en el ámbito que quieran de la documentación. Y pueden trabajar allí, fenómeno tal. El día que esa línea de trabajo desaparezca, no ha servido para nada. Por eso les decía, insisto, y con esto remato, que la universidad tiene que respaldar todo ese proceso.
con cursos, con conferencias, con organización, porque es la única forma de que de alguna manera eso tenga una continuidad. Si no, estaremos como una islita allí, que lo hicimos bien durante ese tiempo, pero que al final desaparecerá. Bueno, pues yo termino aquí, si no me dice nada la directora, y pasamos al acto de clausura de... Pero tenía un reloj en la mente, porque exactamente a las 4, ¿no?